Bueno, yo creo que tiene que mantener la apuesta por una paz total, lo que ha llamado paz total, pero indudablemente atender otras problemáticas que están afectando a las mujeres de manera muy importante, que tienen que ver con la situación de pobreza, de exclusión, la falta de implementación del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres, que se vive tanto dentro de sus hogares como en sus entornos comunitarios. Y sobre todo que se está utilizando la violencia basada en género para imposibilitar su participación política, para evitar que sean lideresas en sus comunidades, para evitar que participen en los procesos de negociación. No hay acciones que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres. Y las violencias de género cada día están aumentando, las violaciones a niñas cada día son mayores. Y nos preocupa que el ser mujer hoy implique ser un riesgo para nuestra vida y nuestra seguridad. Tener autonomía económica que me permita ejercer y llevar mi liderazgo y a otras mujeres, a otras comunidades. También me haría sentir segura rodearnos de instituciones que velen por el derecho, por el respeto de los derechos y la no vulneración de los mismos, de nosotras como lideresas. Gobiernos desde el nivel nacional, departamental y municipal garantizaran la participación efectiva, los derechos fundamentales de las mujeres y lideresas. Necesitamos más acciones en, digamos, representantes en los espacios de poder. Necesitamos que estemos representadas realmente en espacios de poder. Necesitamos que se nos escuche en cualquier espacio, sea en cuanto a justicia, en cuanto a reclamación, en cuanto a exigibilidad, en cuanto a denuncia sobre todo. Necesitamos que realmente las mujeres seamos escuchadas. Siempre será importante porque de la tierra también emana el fruto con el que vivimos nosotras, el tema de la caña flecha, el tema de la seguridad alimentaria, todo lo que está alrededor nuestro proviene de la tierra. Entonces siempre digo que la tierra para el indígena es como el agua para el pez, es todo.